Continuamos con el lamentable caso de la oleada de grúas, que sin piedad ha arrasado con todo infractor. En diferentes zonas de nuestra ciudad de Guanajuato, en este caso, fue en Pueblito de Rocha, a unos cuantos pasos de la emblemática Plaza de Toros, donde nos topamos con el caso de Alex, dueño de un establecimiento de motos, que aunque ya tenía 3 años sin tener ningún inconveniente, la llegada del nuevo vara movilizó la zona, dando paso a un reporte ciudadano. Pero acompáñenme a que él mismo nos cuente los hechos. Sí, mira, pues aquí el problema fue prácticamente la semana pasada hubo mucho movimiento de esta parte, ajá, precisamente porque estaban ahorita haciendo lo del bodegón y por ahí estuvieron el día, la semana pasada, instalando la luz. Entonces instalaron este, de hecho instalaron este poste también. Básicamente, pues hubo mucho movimiento, los camiones, todo el rollo. Entonces aquí hubo un problema con la circulación, precisamente porque tenía incluso que estar moviendo las motos por cuestiones de, pues sí, para que ellos pudieran instalar. Entonces de ahí hubo un reporte de la ciudadanía, hubo un reporte, y pues el reporte básicamente era precisamente porque no había buen flujo. Ya tenemos aquí más de 3 años, nunca habíamos tenido problema, nunca nos habían molestado con eso. De repente pasaban y nos hacían como que el comentario, pero hasta el día de ayer, pues sí pasaron por ahí ayer y nos comentaron que pues sí había reporte y que igual las moviera. Por ahí se habló y llegamos al acuerdo precisamente de que pues ahorita nada más íbamos a respetar una banqueta, pero la cuestión es que la orden ya venía un poquito más arriba. Entonces, pues ya, bueno, prácticamente fue ese el problema. Entonces, bueno, pues yo a final de cuentas se me avisó y todo el rollo. Entonces ahorita pues yo lo que voy a hacer es pues solucionarlo, ir nuevamente por las motos. Y pues ahorita, ¿cuántas? De momento fueron 9 motos las que llevaron. De hecho tenía como 20, pero hasta eso tengo que reconocer, se pusieron accesibles. Se pusieron muy accesibles, la verdad, los tránsitos. La verdad fue buen diálogo el que tuvimos. Tuvimos buen diálogo y nos dijeron, sabes que no te quieren perjudicar, pero pues igual también tenemos que hacer nuestro trabajo. Y bueno, entonces pues igual llegamos como, digamos que ese arreglo. Entonces yo ahorita de mi parte, yo lo que voy a hacer es precisamente tramitar lo que es mi permiso, más que nada para no tener problema, para tener aquí mi señalización y listo con eso. Y como ellos me dijeron, nada más que nos respetes la parte de allá, la banqueta, y listo, tú puedes aquí poner tus motos. Entonces bueno, pues como quieras, de eso pues quedamos, digámoslo bien, pues. Entonces ahorita lo que voy a hacer pues es eso, tramitar eso. Ahí te encargamos, vamos a estar en contacto contigo. Sí, está porque bien. Ha habido una serie de problemas con lo de las grúas, están cobrando de más, no dan recibos. Okay. Entonces para preguntarte, bueno, a ver, a hecho, ti cómo, pues ahorita, cómo te tratan. Ahorita también voy para allá porque pues a final de cuentas ahorita ya voy a pagar esas fracciones. Ajá. De ahí pues tengo que recoger esas motos precisamente porque unas ya están listas. Entonces ahorita precisamente con ellos voy a ver también qué posibilidad hay y cómo nos acomodamos, porque voy a ocupar el regreso también de las 9 motos. Entonces como quiera, igual aquí nos acondicionamos y todo, pero pues ya bueno, ahorita a ver qué tal, a ver cómo nos va por allá. ¿Tú eres Alex? Yo soy Alex, yo soy el dueño. Por fortuna, Alex podrá recuperar sus motos, aunque como fue un hecho fresco, aún no tiene conocimiento de en cuánto le saldrá sacar sus pertenencias del corralón. Y lo que teníamos que reportar, la movilidad de las grúas, que no respetan los costos y ni recibo entregan. Pero un hecho que tenemos que reconocer es la accesibilidad que los tránsitos mostraron al ciudadano Alex. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Mayra Vázquez.